Shalom, bienvenidos a todos. Vamos a intentar esto de nuevo. Intentamos hacer la cuarta parte de esta serie de videos en relación al libro de jueces y tuvimos demasiadas interrupciones, así es de que aquí vamos de nuevo. Parte número 4, cuarta parte, libro de los jueces, estudio. Veamos aquí. Para que se sepa, bueno, antes de entrar al estudio, menciono para que quede documentado que con ustedes aquí presente habla Raza Alonso Cheferry, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Mencionamos incluso para que esté bien documentado que la fecha es martes, junio 27, 2017, son las 6:43 p.m. Y ahora sí podemos continuar con la cuarta parte de este estudio en relación al libro de los jueces. Ahora pueden ver en el amárico aquí escrito Metzhafe, libro de Mesafent. Ahora tenemos que saber, tiene que quedar muy claro que Mesafent no se traduce a jueces. Así es de que no podemos decir que en el amárico se llama el libro de los jueces. No es así. Mesafent significa en amárico, y para nosotros entender ya traducido, significa aristocracia, significa nobleza, noble, significa, hay otra palabra, significa heredor, no significa jueces. Y entonces, vamos a ver, habiendo dicho eso, podemos agregar que esa palabra mesafent, significando aristocracia, significando heredor, significando, como dijimos, que era el otro, nobleza, noble, desciende de esta otra palabra que es casi igual, pero se elimina la T hacia el final, es decir, mesfene. Mesfene, y esa palabra significa duque o príncipe. Ahora, la raíz de esa palabra es seferre. No, disculpen, sefene. De hecho, ya que estamos aquí, ¿por qué no? Mesfene significa duque o príncipe, mesfene, y mesafent significa aristocracia, significa heredor, significa nobleza, noble. Y todo esto, vamos a ver si se alcanza a ver, bueno, casi no se ve, vamos a ver si podemos aquí ajustar el... Y no, ahorita lo que vamos a hacer es levantar la cámara un poquito para que se alcance a ver. Bueno, de hecho vamos a hacerlo de una vez. Disculpen el movimiento. Mesfene, ahora sí se alcanza a ver, duque, príncipe, y luego debajo de mesfene, mesfen, tenemos mesafent, el cual significa aristocracia, noble, nobleza, heredor. Y la raíz de estas palabras, la vamos a anotar acá abajo, es Sefene, lo cual el significado Sefene, el significado de esta palabra es vencedor, prevalecedor, triunfador, dominador, dominar. Ahora vamos a revisar eso rápidamente, nomás por si las dudas. Veamos aquí Sefene. Un momento, Sefene, el ser dominante, el prevalecer, el reinar. Es exactamente lo que significa. Así es de que con eso podemos continuar con el estudio, la cuarta parte. Y nos habíamos quedado hablando acerca de Josué. Muy importantísimo que veamos todas las partes de esta serie de videos.
son buenísimos, al menos es mi opinión personal y nunca digo eso casi, pero los últimos dos videos han sido muy satisfactorios para nosotros basándonos a nuestra opinión personal. Así es de que para entender mejor, siendo de que no nos vamos a regresar a ir en detalle acerca de en lo que nos quedamos en la tercera parte de la presentación de esta serie de videos acerca de jueces, no vamos a repasarlo, pero por eso le recomendamos que se aseguren de verlo por sí mismos. Entonces, pero vamos a hacer breve pues mención de lo que se habló al último, al finalizar del video. Y si no estoy equivocado, el tema principal hacia el final del video era Josué, vivo o muerto, no importa. Después de que el líder ya no pueda hacer nada, vivo o muerto, ¿qué hay? ¿Qué hay con el pueblo? La verdad, tan difícil como es recibirlo, como lo es ponerlo en práctica, es aceptar que es responsabilidad individual. Es lo que hace falta. Hemos utilizado este ejemplo en el sentido de Moisés, cuando llega al monte y ve hacia todas direcciones, y entonces es traducido a más allá donde nosotros no vemos en este momento, y no entran a la tierra de promesa. ¿Qué indica esto? Nosotros hemos dicho que, de hecho, olviden eso, vamos a utilizar otro ejemplo. Vean aquí, hay un lugar en el libro de Éxodo en donde se habla del tabernáculo de la con el tabernáculo de la no sabríamos cómo se le dice en el español. Vamos a ver rápidamente a ver si de pura casualidad lo alcanzamos a encontrar, y de hecho para apresurar el paso, porque esta es buenísima información. Veamos aquí, vamos a repasar rápidamente aquí en el libro, en nuestra Biblia en inglés, porque nos dirigimos con más facilidad. ¿Y dónde es donde sucede? Es alrededor del capítulo 30, en el libro de Éxodo. Alrededor del capítulo 30. Vamos a ver rápidamente el tabernáculo, incienso, 32. Shabbat, a ver, vamos a ver. Veamos. And when Moses saw that the people were naked, then Moses stood in the gate of the camp and said, "Who is on the Lord's side?" Okay, vamos a ver. No, 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 es más adelante. A ver, el capítulo 34, Éxodo, nos disculpamos por esto. Vamos a ver. Bueno, voy a tener que hacerlo de memoria, pero no sería justo. Pero sin embargo, lo que vamos a tener que hacer, ni modo. Entonces, lo que queríamos mencionar es que hay una situación en donde hay una ocasión en donde se habla de un tabernáculo, pero no es el tabernáculo el cual tenemos en mente. Era un tabernáculo que se estableció a través de Moisés antes de ser llamado y enseñado el patrón del tabernáculo celestial. Entonces, vean aquí. En el capítulo 33, versículo 7, creo que es donde nos disculpamos, en verdad. Ya sé que parece ser un desvío, pero vale la pena. A ver, 33, versículo 7, creo que habíamos dicho. Él mismo dice: "Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual
en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube, bueno, vamos a pausar el punto. A ver. I'm busy, Michael. What's up? Give me like an hour. I'll be done. I'll be right up there and give you it. Just be patient, please. Thank you. Bueno, lo que sucede aquí es de que si no estoy equivocado y hagan el estudio, o sea, por sí mismos, porque siempre existe la posibilidad de que me esté equivocando, pero en esta situación ya, a ver, ni podemos decir esto, ya ves qué tan confuso es, que no confuso, complejo es el estudiar las escrituras, porque vean aquí, vamos a decir que cuando ocurrió la situación cuando adoraron a otro dios, es decir, que, y todo se relaciona, vean aquí, cuando Moisés sube al monte y dura 40 días, entonces se desespera el pueblo y van a Aarón y le dicen, oye, es este Moisés, ¿quién sabe qué haya sucedido con él? Así es de que háganos un dios que nosotros digamos, estos dioses son quienes nos sacaron de Egipto. Entonces, cuando sucedió eso, no sé decir si ya estaba alzado el tabernáculo. Y iba a decir que ya estaba construido el tabernáculo. Más que ahora ya me pongo a pensar que mejor no debo decir nada. Así es de que de todas maneras vamos a comunicar el mensaje que teníamos pensado, pero va a ser un poco, pues va a recibir modificación. Porque no deja de ser importante el punto principal que debemos hacer. Moisés, en un punto en tiempo, hagan de cuenta que sale de una tienda o de un tabernáculo y se va. O sea, hace una escena, un escenario. Se pone de pie y anda en camino y se sale fuera del campo, como leímos, y establece su tabernáculo. Ahora, qué raro. Establece su propio tabernáculo. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Para hacerlo o dejar las cosas sencillas, debo decir que Moisés se dio cuenta que estos no me ocupan a mí, estos ocupan a Jehová Dios. Hagan de cuenta que estamos todos en un campamento, el tabernáculo está en el centro y puede ser que todavía no exista el tabernáculo que está creado en la imagen y semejanza del patrón que se demostró a Moisés en el monte de acuerdo al celestial, al tabernáculo celestial. Así es de que no estoy diciendo que lo que digo es con exactitud la verdad, pero lo que podemos aprender, la moraleja de la historia, no deja de ser útil y de beneficio, grandísimo beneficio. Entonces hagan de cuenta que estamos en un campamento y está un líder. Y entonces está viendo el líder que está Jehová Dios ahí y el líder tiene comunicación, su hermano Aarón, bueno, Moisés el líder tiene comunicación con Jehová Dios y Aarón y todo, pero y luego se da cuenta de que el momento que ya no está Moisés, se voltean a una dirección completamente contraria a la que se esperaba que anduvieran y se desvían, se descarrilan feísimo y empiezan a adorar a otros dioses perdidos. Imagínense que Moisés hace un escenario en donde dice, basta con esto, agarra sus cosas, las levanta, se pone de pie, agarra sus cosas, las levanta, las acomoda y se arranca para afuera. Deja el tabernáculo, deja el empleo, deja todo y dice, estos no ocupan más que a Jehová Dios, yo soy interferencia, yo soy un bloque de tropiezo
una piedra de tropiezo. Estos no me ocupan a mí, estos ocupan que encuentren a Dios por sí mismo. Agarra sus cosas y se larga fuera del campo, lejos. Ahora, ¿qué sucede con todo el sistema que está ya organizado en el campo? Pues no hay nadie en que dirigirlo. El punto que queremos hacer es de que nadie puede mover al otro, ni el mejor líder del mundo. Cada quien debe ser líder, bueno, debe de aceptar al líder en la persona de Haile Selassie primero, a través de Cristo Jesús, basado a la palabra que le da la fundación, esqueleto y cuerpo a las vidas estas que hemos declarado ser las ungidas para ser las vidas ejemplares. Y debemos nosotros aceptar que no somos líderes, pero no somos seguidores de hombre más del Espíritu, a esos dos ungidos, el Hijo, Yeshua HaMashiach, y el Padre, Haile Selassie primero, siempre y cuando nuestra interpretación esté al pie de la letra, de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, seguimos el Espíritu. Aparte de esto, no seguimos a nadie, pero no somos líderes. Caminamos en compañerismo con ellos quienes nos han llamado a hacerlo, llamándonos uno, porque uno somos. Entonces, esto es la responsabilidad del individuo. Nadie puede hacer al otro, al prójimo, al vecino, al amigo, al hermano, a la cuñada, a la abuela. Nadie puede mover a otra persona, incluso los líderes, porque cada quien está bajo el cargo de su propio cuerpo y sus acciones son basadas a la decisión que son libres de tomar. Encuentremos y aprendemos a hacer lo bueno. Debemos poder primeramente dividir el mal del bien y escoger el camino recto. Entonces esto es lo que sucede. Moisés se da cuenta de esto. Estos no ocupan más que a Jehová Dios. A Dios me voy. Entonces es un buen ejemplo. Fuera del campo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y fuera del campo lo encontramos. Cuando cargamos la cruz y crucifiquemos al enemigo por dentro, porque ese es el obstáculo principal. Entonces, cuando ya no está Josué, cuando ya no está Moisés, incluso Haile Selassie primero, si él está aquí en la carne, junto a mí, él no me puede mover a hacer nada. Me puede motivar, me puede inspirar, pero no puede entrar en mi cuerpo, ni siquiera Jesús Cristo puede entrar en mi cuerpo. Y bueno, en el Espíritu sí, pero supongando que estamos, o sea, presentes aquí todos en la carne, nadie, aunque sean las representaciones e imágenes a la semejanza de la palabra, es decir, Dios manifestado a nosotros en vida, no pueden movernos a la fuerza. Cada quien debe hacerlo por sí mismo. Entonces, si yo le digo, tú eres Dios, Haile Selassie primero, sálvame. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús Cristo curó a los, hizo que los ciegos veyeran, puedan ver, hizo que los que no podían caminar, caminaran, pero eso, ¿a qué nos lleva? Eso no cambia nada, cambia más que muy poco. Somos tan desagradecidos que no iba a ser gran significancia. Quizás la hubiéramos perdido la vista y el poder caminar muy en corto tiempo después de haber sido sanados. El cambio debe ser por dentro y el cambio debe ser en la mente y en el corazón. Debemos ser transformados a pensar y aceptar el pensamiento que es sabiduría, es la palabra de Jehová Dios. Debemos de estar en su mente, en la mente de Mashiach, del Cristo. Solamente así, que haga un verdadero arrepentimiento y hagamos un cambio para seguir en desear vivir esa vida ejemplar que Él nos ha demostrado. Entonces, vemos que la necesidad de la reconciliación personal. Ahora, vamos a continuar. Espero se haya explicado un poco lo que comunicamos. Esperemos que sí, porque es
Pues absolutamente verdad. Ahora, ya mencionamos Josué, Josué, Josué. Ah, para finalizar ese comentario, lo que sí vamos a hacer es ir al libro de Josué, capítulo 21, y vamos a leer esos muy importantes versículos del 43 al 45. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyéronla y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo, todo se cumplió. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué más queda? La participación del individuo. Continuemos. Ahora, vamos a ver, ¿qué es la tierra de la promesa, la tierra prometida? Canaán. ¿Qué significa Canaán? Canaán significa, veamos aquí, significa, ya nos perdimos un poco, doblar la rodilla, humillar, causar ser humilde, el ser hecho bajo, sujeción o ser sujetado, ser sujeto. Canaán significa un valle bajo, una depresión, un hoyo, tierra de bajo nivel, claro, con subidas alrededor, es lo que causa que sea un valle. La tierra prometida, la tierra de promesa, es ser humillados para que el orgullo se aleje de nosotros y nos permita aceptarlo a Él quien desea que lo deseemos, es decir, a Jehová Dios, Creador nuestro, Creador de todo que es bueno, desea que regresemos a Él. La promesa es el momento que de rodillas nos entreguemos humildemente, ya sea por humillación o por cualquier medida necesaria para que lleguemos a caer y Él nos levante. Pero primero debemos de ser bajos, hechos bajos, dejar de pretender ser la gran cosa y humillarnos ante Él. Esta es la tierra que debemos obtener, Canaán. Ahora, continuemos, quizás más adelante hablemos un poco más acerca de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos unas referencias aquí. Creo que es Epístola a los Filipenses. Vamos a dirigirnos rápidamente a ella. Una palabra que dice Pablo. Vamos a ver, Filipenses. Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 21. A ver qué encontramos. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, bajeza tipo Canaán, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Y debajo de Cristo, debajo de sus pies puso que todo enemigo, cuando la cruz fue alzada, lo bajo fue hecho alto y lo alto fue hecho bajo. Siendo cosa baja, se levanta el tabernáculo, se levanta la cruz, a ser altos y habiendo mirado de abajo, humildemente, nos encontramos en el cielo viendo hacia abajo, humildemente, porque seguimos crucificados.
Vean, aquí vamos a utilizar pues la pantalla para hacer una representación de esto. Imagínense la cruz para alzar un tabernáculo o una cruz. Primero está aquí en el suelo. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver. Sí, entonces se ocupa levantar la cruz para que uno esté crucificado, o se ocupa levantar el tabernáculo, y cuando el tabernáculo esté levantado, lo que fue bajo es hecho alto y lo alto es hecho bajo. Entonces vemos aquí que ya pudiéramos agregar aquí las pues todo lo que tiene que ver aquí con el tabernáculo. Vamos a ver si se ve. Ahí más o menos, como que sería la cruz, sería el centro de la entrada del tabernáculo. A ver si, esperemos que sea un poco claro lo que representamos para que entiendamos un poco mejor. Aunque nos gustaría estar más tiempo aquí dibujando porque si nos entretiene. Y más que dibujos, nos gusta hacer diagramas, o no sé cómo se le dice, pero cosas como geométricas y todo eso, porque vemos, o sea, no vayamos tan lejos. Permítanme un segundo. Miren, vamos a utilizar ahora sí la cámara. Ya hemos hablado de estas cosas en presentación, Canaán. Ahora, gustaríamos enseñar una representación que hicimos. Aquí está el tabernáculo y la cruz. O sea, es tan bonito, todo tipo de todo. O sea, se ve cuando uno utiliza ese formato de dibujo, se ve como todo es lo mismo. Pero ahora, sin falta, para continuar, veamos aquí dónde nos quedamos. De aquí en adelante vamos a empezar a hablar acerca de por qué Judá fue elegido para ir adelante y pelear primero, y cómo todo eso se empieza a relacionar íntimamente con Otoniel, el león de Judá, león de Judá, pero león de Dios. Por cuál razón vamos a pausar por un momento y vamos a tomar responsabilidad por una tarea que nos pidieron, y al regresar pues vamos a continuar con la quinta parte de este tema, presentación, que se ha convertido en una serie de videos. Así es de que esperen la quinta parte. Shalom, gracias.